acabamos de salir de la conferencia pre-3 de EA. Bombas, una bomba atrás de la otra. Una atrás de otra. Bueno, el primero fue Star Wars Battlefront. Fue el inicio de la conferencia. Vimos un poco el video de lo que llevó a Electronic Arts a trabajar en este título. Cómo presentaron el tema de los escenarios, sí. Que vieron los mundos reales donde se filmó la película. Exacto. Para hacer los escenarios del juego. La verdad que fue una buena primera noticia e impresión de la conferencia. Un buen realismo va a tener este próximo Star Wars. Bueno, otro de los que presentaron, no sé si seguido, pero fue el Dragon Age. El Dragon Age, así es. También lo pudimos ver en la primera conferencia del día. Pero se trata de un juego que podemos jugar multiplayer, podemos encarnar a un héroe. En Argentina hay muchos fanáticos del Dragon Age. Bueno, este es el Dragon Age Inquisition. Obviamente uno de los importantes de esta conferencia también fue el nuevo Sims. Los Sims más inteligentes, más listos que nunca, el Sims 4, donde presentan que además de todo lo que se podía controlar anteriormente en el Sims 3, ahora también podemos controlar los corazones de nuestros Sims. Los corazones y podemos crear nuestro personaje también. Son totalmente emotivos. Tiene obviamente muy mejorado el sistema de customización de nuestros Sims para hacerlo como queremos. Vos te podrías hacer con el pelo del color que te vas cambiando, es más, cada mes podrías ir cambiándolo. Yo tengo que hacer un Sim cada 2 días porque si no, más o menos. Bueno, está muy bueno los Sims 4, muy prometedor otro juego. Mostraron parte muy interesante. No se habló de título, no se habló de fecha, no se dijo absolutamente nada, pero vimos un footage por ahí de Mass Effect. Una especie de teaser. Ni siquiera de teaser. Nos pusieron dos imágenes de Shepard por ahí tiradas. Eso nos da a entender que va a haber un nuevo Mass Effect, así que hay que estar muy atento. Bueno, otro de los juegos que se presentó, que ya también veníamos anunciando algunas cosas, por ejemplo, fue el UFC, donde va a estar Bruce Lee, este uno de los campeones. Puede ser Bruce Lee, puede ser otro de los luchadores en este UFC. Y trae muchas novedades, como también, por ejemplo, control de movimientos, más precisión en cuanto a lo que es el golpe. También un poco de emoción en los jugadores. Este año EA como que muy emotiva estuvo. Bueno, eSports obviamente vuelve este año con todo, no solo con UFC. También se mostró imágenes de lo que se plantea hacer un nuevo juego por parte de eSports de deportes extremos. Se habló de que todavía son imágenes muy tempranas, no mostraron nada de lo que va a ser gameplay, pero están planeando hacer un juego nuevo que incluya todo lo que está en el mundo de los deportes extremos, inspirado por la gente que sube sus experiencias en YouTube, sus videos que se graban en primera persona haciendo deportes extremos, así que esto inspiró a eSports a crear un nuevo título. Ellos le pusieron Boardman Paradise, vamos a ver si va a quedar, pero bueno, si sos un fanático y haces kitesurfing, haces cuatriciclo, paracaídas, bueno, todo esto lo vas a tener en este próximo título de EA. Otro de los títulos que presentaron también, Mika, fue el Downgate. Te daría el pase a vos. ¿Me das el pase a mí? La verdad, no quiero ser mala, no quiero sonar mala persona, pero creo que en este aspecto Electronic Arts llegó un poco tarde. La verdad que es una buena iniciativa poder ampliar la variedad y la gama de juegos que presenta Electronic Arts y ampliarse y entrar en el mundo de los MOBAs. Es una posibilidad muy fuerte para la empresa, pero ya tenemos dos titanes gigantes en el rubro, así que le deseamos muchísima suerte a Electronic Arts con Downgates y que pueda llegar a juntar fanáticos alrededor del mundo. Bueno, capaz que sos una fanática después. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos dónde puede terminar. Te voy a dejar el último para vos, pero voy a contarles algo tan esperado para todos los argentinos. El FIFA 15 finalmente va a llegar también este año. Estuvimos viendo el tráiler, apareció Boca, apareció La Bombonera, bueno, unos cuantos equipos argentinos. Lo que van a presentar también hoy con el FIFA 15 es esto de la emotividad de los jugadores. Te va a haber más emoción en las tribunas, por ejemplo, vas a tener como distintas perspectivas de lo que sienten los jugadores en el momento de que están jugando. Es más detallado este FIFA 15. Lo de los jugadores es muy bueno porque explican que un jugador se va a acordar de los encuentros que tuvo en partidos anteriores. Es decir, se va a acordar si perdió un partido o si ganó un partido. O sea, va a estar o destrozado emocionalmente o muy motivado para jugar. Inteligencia emocional. Bueno, todos los jugadores van a tener de todo. Este año se basaron en todo lo que es la emoción de los jugadores. Bueno, Mika, te dejo el Battlefield Hardline para vos. Tengo dos. Primero, que no mencionamos anteriormente. Sí. Tenemos el Mirror Edge, que todavía no hay fecha anunciada. Simplemente nos dejaron con unas imágenes y cómo y en qué se basaron para la creación de esta runner, nuestra principal de la saga Mirror Edge.
Así que todavía no dieron información, está muy early, las imágenes que pasaron no están desarrolladas todavía, no hay fecha de anuncio, solamente que están trabajando, sabemos que Electronic Arts está trabajando en Mirror's Edge. Habían hecho un preanuncio también el año pasado. Exactamente, el año pasado mostraron un video. Así que este año dejaron parkour, el parkour, un poco eso. Sí, dejaron dicho que ya están trabajando en el juego. Y por último, Nati, obvio, lo más importante, lo más fuerte, lo más shockeante de esta conferencia. ¿Qué me podés decir vos de tu lado gamer? A ver. Nómbralo, ¿no? Battlefield Hardline, el nuevo título de el universo gigante que tiene Battlefield. Es muy raro, Nati. Es una propuesta que está muy buena, muy llamativa. Yo creo que va a juntar viejos fanáticos de los first person shooters, que va a unir dos mundos muy importantes, no sé si puedo dar nombres, perdón, pero creo que va a traer mucho de lo que es Counter-Strike, para todos los fanáticos de Counter-Strike, sabemos que nuestros seguidores, la mayoría son amantes del CS, con el universo de Battlefield. Está uniendo los dos universos, obviamente teniendo en cuenta lo que más aman los jugadores de la saga de Battlefield, que es la destrucción, exacto, el juego en equipo, la estrategia. Así que en este nuevo y en el otro caso también todo lo que es policías y ladrones. Ladrones, exactamente, toda la guerra entre ellos. Exactamente, esta nueva parte del universo de Battlefield en Hardline se presenta lo que es la guerra entre policías y ladrones en una ciudad de Los Ángeles, ahí no sé si es futurista o no, creo que es actual, pero la verdad que es una propuesta muy interesante para hacer un nuevo first person shooter. Bueno, Mica, la verdad que títulos tenemos para tirar para arriba y ahí nos sorprendió con muchos. Yo me llevo el Battlefield, el Hardline, y voy a probar también el Down Guides. Bueno, ahí está jugándolos, el Battlefield Hardline abrió la beta hoy, así que ya están ahí jugándolos. 64 jugadores, ¿no? Sí. 64 jugadores ya tenemos ahí. No solo eso, están jugando en 64 consolas, ya están probando el Battlefield Hardline, porque notición bomba que nos tiraron acá es que la beta empieza hoy, Nati. Hoy, exactamente. Hoy empieza la beta. Empieza para lo que es PC y PlayStation 4. Bueno, ¿qué más querés, chicos? Decí que este programa sale después. Bueno, vamos ahora, nos queda la otra conferencia que también le vamos a estar contando. Y bueno, las novedades en localstrike.gaming. Y nos vamos a jugar al Battlefield Hardline. Mica se va a jugar al Battlefield. ¡Chau!